Bueno, muchas gracias. Al quedarnos sin apoyo oficial, también corrimos en la Copa Particulares, nos llamamos la Copa Particulares, así que contento por la victoria en la general. El trabajo del equipo fue muy grande en esta pretemporada. Un auto nuevo, el de Alfredo, que lo terminaron recién el viernes. Funcionó bien, excelente mi auto. Así que mérito de ellos, creo que es lo mejor que le podía regalar. También a los sponsors, a Ferretería Bianchi, que se movió inalcanzablemente para conseguir publicidad, para que nosotros podamos estar corriendo, mi hermano y yo, a mi viejo, a Curtiluz, a todos, todos, porque hicieron un trabajo bárbaro. Y les cumplimos, aparte arrancamos sumando buenos puntos y ahora a seguir sumando para el campeonato. Vos dijiste, no tengo una marca grande, no tengo la fuerza de esas marcas, pero sin embargo a trabajo personal y manteniendo esa primera posición durante toda la carrera. Sí, sí, no tenemos un equipo, tenemos con poco presupuesto alrededor de los otros, pero bueno, se hace un trabajo inmenso, los autos son buenos y pudimos llevarlo adelante. Una carrera complicada además. Sí, sí, muy complicada, no tenía para escaparme de Rodrigo, venía muy rápido él y nada, me cuidé todos los espacios que había, en una se excedió un poquito y casi nos vamos los dos afuera, pero nada, contento, contento y ahora disfrutarla y pensar en Mercedes por otro buen resultado.